So, Rabbi Yochanan, I just wanted to tell you that 2 weeks ago I merited to see the Anuka, Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri. Okay, so hace dos semanas me está contando que él conoció personalmente al rabino Shlomo Yehuda Be'eri Shlita, el Yanuka que le llaman. Yeah, he's known as the Yanuka. Él es conocido como el Yanuka. Yanuka is an Aramaic term meaning the young ones. Que Yanuka es un término arameo que significa el joven. Because he's about 34-year-old rabbi. Él tiene 34 años como rabino. Yet he's extremely knowledgeable. Ahora es una persona con mucho conocimiento de Torah. And much, much more mature. Es una persona bien madura. In his scope. En la forma que él ve la ve. And the view about life. Y la forma que la vida debe ser. So I saw him in Rishon LeZion. Lo llegó a conocer en Rishon LeZion. And he was accepting people for blessing. Y estaba esperando gente, estaba recibiendo gente para dar bendiciones. From 7 o'clock at night in the evening. Desde las 7 de la noche. Until 2:30 in the morning. Hasta las 2:30 de la noche. Now, what I like about his teaching, lo que me gusta de su enseñanza, is that he not just a very very knowledgeable person, no solo que una persona que conoce mucho de Torah, but he focuses on kingdom of Hashem. Pero se enfoca en el reino de Hashem. That every person should know that he's beloved by Hashem. Que cada persona debe saber que son amados del Creador. To thank Hashem. Agradecer al Creador. He prays that nobody will be harmed. Y ora que, y hace plegarias que nadie sea dañado. In the world. En el mundo. That Jews and non-Jews will have happiness in their lives. Que judíos y no judíos tengan alegría en este mundo. And he says that a person is advised to thank Hashem. Y él da el consejo de agradecer a Hashem. For everything. Por todo. For the birds that are chirping outside. Por los paritos que están cantando fuera. For the trees. Por los árboles. The snow. La nieve. The sky. El cielo. The sea. El mar. Everything and anything. Todo por todo. To be in a state of happiness. Estar en un estado de alegría. It says when you're happy, cuando tú estás contento, you remember better. Tú recuerdas mejor. If a person learns when he's sad, si una persona aprende cuando he está will triste, not remember it. No va a recordar nada. If a person is happy, si una persona está contenta, he will be able to retain the material better. Va a poder retener lo que está aprendiendo mejor. And he says that our job is, y dice que nuestro trabajo, Lamlich et Hashem, es a traer el reino de Hashem. To ask for the kingdom of Hashem. El reino de Hashem, peticionar por eso. And this is very important. Eso es muy importante. He also explains that Prophet Shmuel, también nos explica que el profeta Samuel was quite upset, estaba muy molesto, with us, with the Jewish people, con nosotros, el pueblo de Israel, when we ask for a king. Cuando nosotros peticionamos por un rey. So it's very very emotional the way that he says it. Es bastante emocional como lo dice el rabino Yanuka. Yeah, so it's recorded in the book of Samuel. Está escrito obviamente en el libro de Samuel, la historia. So he explains that Hashem told Shmuel. Así que está escrito que el Eterno le dijo a Shmuel. That God forbid the people despise the kingdom. Que la gente, que el Dios lo permita, desprecian el reino de Hashem. They say we have gotten away from it. Nosotros nos hemos apartado de eso. It did not help us. No nos ha ayudado. We have to go back to that. Tenemos que regresar a eso. We have to go to what Hashem wants. Tenemos que regresar lo que Hashem quiere. Hashem wants the best for us. Él quiere lo mejor for para each nosotros. One of us. Por cada uno de nosotros. So, like Shmuel the prophet, así como Shmuel el profeta, who was teaching the people, que estaba enseñando a la gente, that only Hashem should be the king. Que solo Hashem va a ser, que sea nuestro rey. So, that is the idea. Esa es la idea. That we have to ask for the kingdom of Hashem. Que tenemos que pedir por el reino de Hashem. And the chosen one, David HaMelech. Y su escogido, que es el rey David. And Bet HaMikdash. El santo templo. He also gives a prayer that he composed. También él da una plegaria que él escribió. In Hebrew. En hebreo. And he says this is good for all salvations. Y esto es bueno para todas las ayudas que una persona necesita. The major points. El punto mayor. Are. Son. Number one, a person has to come to Hashem and says, Ribono Shalom, I've sinned, I've committed sins. Maestro Universo, yo he pecado. I did all kinds of things that are not correct. He hecho toda clase de cosas que no son correctas. I admit. Yo admito. And I confess the sins. Y confeso, estoy confesando los pecados frente al Creador. And I'm asking for the mercy of Hashem. Y estoy peticionando por la compasión del Creador. And I want to get everything from the mercy of Hashem. Y quiero pedirte desde el lugar de compasión del Eterno. Without any judgment whatsoever. Sin ningún juzgamiento del todo. And he says that we have to increase our faith in Hashem. Tenemos que incrementar nuestra fe en el Creador. Because worry, porque preocupación, fear, temor, all negative emotions, todos pensamientos negativos, come from lack of faith. Vienen por falta de fe.
We want more faith in Hashem. Queremos más fe en el Creador. The more faith a person has in Hashem, entre más fe tenemos en el Creador, the happier will he be. Lo más contento va a estar. Because he will understand, porque vas a entender, that everything that Hashem does, que todo lo que Hashem hace, is the very best for each one of us all the time. Es lo mejor que pasa para nosotros todo el tiempo. And at the end of the prayer, y al final de la plegaria, he says something that is extremely important. Él dice algo que es bastante importante. He says that I have still another worry. Dice, todavía tengo otra preocupación. Which is more preoccupying me than anything else. Que me preocupa más que cualquier otra cosa. Will the third temple be built in my days? Que el tercer templo sea construido en mis días. Will we see the kingdom of Hashem? Vamos a ver el reino de Hashem. And I find it very, very inspirational. Y lo encuentro bastante inspiracional. That after a person is asking for what he needs. Y porque después que una persona peticiona por lo que necesita. She do house, ayuda, children, etc., health. Pareja, sanidad, hijos. Now that the person is satisfied. Una so vez speak, que la persona está satisfecha. Don't just stay there. No te quedes allí. Ask for the real deal. Pide por la cosa verdadera. Ask for what's good for you and for the whole world forever. Pide por lo que es bueno para ti, para el mundo, para siempre. And this is the kingdom of Hashem. Y este es lo que necesitamos, el reino de Hashem. So, that's in a nutshell. Eso es lo compacto. Thanks very much. Muchas gracias. Mordechai, the fact is, this world is broken. We have a democracy, but democracy is not from God. Democracia no es de Dios. No. Teocracia viene de Dios. Así que pedimos por el reino de Hashem, el reino de David, el Beit HaMikdash, que la Shekhinah caiga, the Shekhinah will fall, and they will be able to go to the temple and behold our God. Amen. And Hashem will dwell with us. Amen. In the temple, el Eterno va a vivir con nosotros, la Shekhinah va a caer. Because the temple is called the house of prayer for all nations. Right. El templo se llama la casa de oración para todas las naciones. Todo el mundo va a ir a Jerusalén a alabar al Creador, a escuchar las palabras del Rabino del mundo. The Rabbi of the world, Melech HaMashiach. That's right. That's right. And the nations will flock. Well, the naciones van a avanzar, a escuchar las palabras, como dice Isaías 2. That's right. Que desde Jerusalén va a venir la palabra de Hashem y todo el mundo va a ir a Jerusalén y vamos a poder gozarnos y poder tener de todas las delicias del mundo en la forma correcta. Hashem, mira, bella menos. Muchas gracias, Moraja. Gracias. Coltú. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense. ¿De dónde están viendo? Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta al video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. En este video están viendo al rabino Shlomo Yehuda Berry Shlita, que el Eterno le dé larga vida, llegando a Jerusalén. Cuánta locura se está haciendo, cuánta locura se está hablando concerniendo un recto en Israel. La gente dice que lo alaban como un dios, porque así la gente piensa que el Mesías es, pero en verdad no. El Mesías es un ser humano, no es un dios encarnado. Y lo que se le está dando honra al rabino Shlomo Yehuda Berry es normal para todos los rectos en Israel. Es una forma de demostrar respeto, admiración por su dedicación a Torah. No tiene que ver nada de alabanzas, gloria, ni nada de eso. En este video lo están viendo el rabino Shlomo Yehuda Berry yendo a Belén, a la casa de estudio que queda cerca, bueno, al lado de la tumba de Rachel, que queda en Belén. Por eso fue a Belén. Y hay una circuncisión que fui invitado a participar.
Así que él fue a participar a la circuncisión del muchachito, del niño. Así que nada que ver con alabanza, nada que ver con pensar que él es un Dios, sino que es una forma de respeto, que para que sepan, así se respetan los sabios en Israel. Así que es un escándalo que está pasando, más que otra cosa, fuera de contexto, que es bastante triste ver la gente inventarse cosas, pero el peligro más grande, y esa es la parte que a veces me pone un poquito triste, es que la gente que está hablando mal del rabino Shlomo Yehuda Berry Shlita está trayéndose sobre ellos una maldición, porque están hablando contra un recto en Israel. Nada que ver que él es el Mesías o no es el Mesías. Nada que ver con eso. Que yo sepa, ningún judío lo ha proclamado como Mesías. O piensan que podría ser el Mesías. Si lo es, Baruch Hashem. Pero esperamos a Elías el profeta. Y bueno, es un escándalo que se está haciendo. Todo por los cristianos. En verdad, nosotros, punto preso, fuimos que iniciamos lo de Hizkiyahu ben David. Pero era una comparación entre Jesús y el rey Ezequías, que él era Hizkiyahu ben David, no el rabino Shlomo Yehuda Berry. Eso ni siquiera lo conocía el rabino cuando comenzamos en los videos sobre Hizkiyahu. Comparte el video con tu